Bien, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Okay. Carmen, Alicia, buenas noches. Denise, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo van con la plataforma? ¿Ya casi la terminan? Bien, vamos a iniciar un día jueves 24 de agosto. Vamos a comenzar entonces con el desarrollo de otro tema. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Esperando de que esta noche los contenidos, el contenido que vamos a trabajar, lo practiquen, aprendan. Y sobre todo trabajen los ejercicios que están dentro de la plataforma. Preguntaba, ¿cómo van con lo que es la plataforma? ¿Qué tan avanzados van en la plataforma? ¿Ya terminaron? Ok, Michelle, buenas noches. Guadalupe, buenas noches. Bien, les hacía la pregunta de cómo están ya en la plataforma, si ya lo completaron, ya completaron los laboratorios, porque sí es necesario que trabajen. Acuérdense de que el día de mañana estaríamos finalizando lo que es el curso de Excel intermedio, ¿de acuerdo? Esperando, por supuesto, que todos hayan aprendido, hayan practicado, hayan completado los ejercicios, los laboratorios y sobre todo se han sacado un 20, ¿verdad? Bien, vamos a iniciar y ahora vamos a trabajar un nuevo contenido que se titula Gráficos Dinámicos. En la clase del día de ayer trabajamos las tablas dinámicas. ¿Qué mencionábamos de las tablas dinámicas? El término dinámico permite hacer uso de filtros, permite organizar en los cuatro elementos o los cuatro lados para nuestro informe, nos permite movilizar qué campo vamos a utilizar como fila, como columna, como datos de valor, como datos de filtro. Entonces, veíamos esa parte. Ahora, prácticamente, los gráficos dinámicos vienen a ser como un complemento de las tablas dinámicas. Y aquí es que lo más importante que cuando terminemos y ustedes terminen de revisar su plataforma, leer y estudiar la parte teórica que aparezca, que sepan cómo diseñar, que sepan cómo presentar, que sepan cómo manipular un gráfico dinámico.
tenemos en la definición, prácticamente es la representación gráfica de los datos que nosotros hemos tomado de una, por ejemplo, una tabla dinámica o de una simple tabla. Es decir, es otra manera de analizar nuestros datos. Y bien, pueden ser estos gráficos que contengan, que sean tomados de una tabla dinámica o simplemente de una tabla, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de tabla dinámica, esa es una manera gráfica de representar, de analizar resultados. Cuando hablamos de gráficos dinámicos, vemos esta parte que está acá, que es creación de un gráfico dinámico a partir de una tabla dinámica. Y lo que es un gráfico dinámico desde cero, es decir, trabajar una simple tabla y crear nuestros gráficos dinámicos. Los gráficos clásicos versus los gráficos dinámicos. La gran diferencia entre ellos es el tipo de gráfico, de donde provienen nuestros datos. Por un lado, los gráficos normales, que se alimenta, como decíamos, de tablas o rangos de datos. Y por ende, pues, se toman de cada una de las celdas como elementos individuales o rangos individuales o un punto en el gráfico. Por otro lado, tenemos los gráficos dinámicos que no toman los datos como elementos separados, sino que se alimenta precisamente de una tabla dinámica como una fuente de origen de los datos. Por eso que cuando modificamos la estructura de la tabla dinámica, los cambios se ven totalmente reflejados de forma automática en el gráfico. Quiere decir que es una ventaja al utilizar este tipo de gráfico dinámico. Debido a esto, en particular, permiten añadir, eliminar, filtrar y actualizar los campos del gráfico, al igual que de una tabla dinámica, que lo estuvimos viendo el día de ayer. Lo que resulta muy importante para el análisis de reportes dinámicos e interactivos. El gráfico dinámico podemos identificarlo rápidamente porque se trata de unos botones que tiene adicionados como son los campos y aparecen dentro del área de gráfico. Estos botones representan los campos utilizados en cada tabla y ustedes van a ver que también son filtros. Las características, es efectivo de tener en mente algunas características propias, como por ejemplo los gráficos dinámicos, en cualquier cambio de la tabla dinámica se refleja de forma sencilla, tanto como en la tabla como en el gráfico dinámico. Los gráficos dinámicos ignoran subtotales y totales. Lo otro es que los beneficios entre segmentación de datos y tablas dinámicas también aplican para gráficos dinámicos. Y aquí hay algo importante. El eje Y del gráfico corresponde al área de columna de una tabla dinámica. Usted sabe que para crear un gráfico manejamos el eje de las Y y el eje de las X. En este caso, los datos que van a ir en el eje de las Y prácticamente son las columnas. Y lógicamente, para el eje de las X van a ser la fila, tanto las filas como la columna. ¿De acuerdo? Esa es la manera en que vamos a tomar nuestros datos. Esta segmentación de datos lo vamos a ver el día de mañana, cuando trabajemos la personalización de los gráficos dinámicos. Y luego acá, que ustedes, yo creo que ya terminaron hasta las evaluaciones, tenemos los gráficos dinámicos, el objetivo, el concepto,
una pequeña guía de cómo vamos a crear nuestro gráfico dinámico y luego que nos muestra el gráfico dinámico, la presentación gráfica de los gráficos dinámicos. ¿De acuerdo? Y de esa manera es la parte teórica de los gráficos dinámicos. Entonces, nos vamos aquí a una simple tabla. Una simple tabla tomada de rangos. Para ello, vamos a iniciar con lo siguiente. Veíamos que esta es una simple tabla y que cuando nosotros trabajamos nuestros gráficos dinámicos, voy a hacer un ejemplo trabajando los gráficos. Cuando hablamos de gráficos, podemos ver gráficos recomendados. Dentro de los gráficos podemos observar también que tenemos los gráficos de columnas o de barra y aquí aparece la característica. Este tipo de gráfico compara los valores entre categorías. En este caso de gráficos de línea o de áreas, prácticamente nos muestra las tendencias en el tiempo, años, meses, día o por categoría. No sé si ustedes lo han observado, pero cuando miramos alguna aplicación en la cual ustedes pueden jugar con monedas virtuales o Bitcoin, ven los avances o ven las decaídas de estas monedas. Entonces, generalmente van utilizando un tipo de gráfico totalmente especial. Luego tenemos los gráficos 2D, así como ustedes los observan. Tiene una división entre el gráfico circular. Por otra parte, tenemos el gráfico 3D, ¿verdad? Que es el mismo, pero vean la ubicación, la presentación y los gráficos de anillo. Ese es cuando hablamos de los gráficos 3D, 2D y de anillo. El otro es el gráfico de rectángulos, el de proyección solar. Entonces, cada uno de ellos, por ejemplo, acá, compara valores entre distintos niveles jerárquicos. Fíjense bien, jerárquicos. Mientras que este usa el 100%, que son 365 de la circunferencia, pero maneja el 100%. En este caso, igual, el total de los números del 100%, el gráfico contiene solo algunos sectores. Otro de los gráficos que también es bien utilizado son estos gráficos que son los de dispersiones. Permite usar este tipo de gráfico para comparar dos conjuntos de valores o más. Además, muestra la relación entre los valores. El otro, aquí podemos encontrar el de cascada para mostrar el efecto acumulativo. Vemos acá el embudo, ¿verdad? Y aquí nos muestra la fase de un proceso sobre cotizaciones, tendencia de rendimiento de una acción. Y este es otro más bastante utilizado, que es en superficie 3D. Muestra tendencia de los valores en dos dimensiones a lo largo de una curva. Bien, entonces estos, entre otros, son uno de los gráficos más comunes. De esta tabla que he seleccionado, voy a hacer un gráfico que va a ser este, un gráfico de barra 2D, y lo voy a elegir y me lo agrega automáticamente en la misma hoja que estoy trabajando. Acá ustedes pueden ver los estilos de diseño. Observen. Estos son los gráficos que nosotros podemos ir trabajando. En verdad, aquí va a depender del análisis y presentación. Generalmente se utilizan cuando
uno hace unas presentaciones de resultados o de análisis, es que utilizan, por ejemplo, los gráficos. Bien, aquí ven este tipo de gráfico. Observen, voy a ir acá. Este es un tipo de gráfico estilo 10. Este gráfico estilo 9. Y aquí está este gráfico estilo 6, que me presenta el precio y las viñetas. Las viñetas o las etiquetas. Es decir, los valores a los cuales representa el crecimiento de cada columna. Entonces, simplemente sí, tenemos un gráfico y a la hora de darle clic derecho, podemos cambiar el tipo de gráfico, podemos seleccionar los datos, ¿de acuerdo?, que queremos manejar. Observe. Aquí tenemos agregar, aquí tenemos modificar, quitar y editar. Aquí tenemos prácticamente lo que estamos manejando, si vamos a agregar, qué valores vamos a agregar y lo vamos a tomar de nuestro gráfico. Si utilizamos vendedores, productos o precios, va a depender de lo que nosotros queramos presentar. ¿De acuerdo? Bien, este es un tipo de gráfico normal. Ahora seleccionamos acá, y el primero es un gráfico seleccionado de celdas, de rangos. Pero esta vez nos vamos a ir a insertar. Cuando nosotros insertamos los gráficos, nos vamos a ir directamente acá, donde nos dice gráfico dinámico y el segundo gráfico dinámico y tabla dinámica. Vamos a hacer ambos ejemplos. Pero primero vamos a ver lo siguiente. Ok, no hay problema, Tony. Vamos a tomar primero lo que son los gráficos dinámicos, ¿verdad? Seleccionamos gráficos dinámicos, le damos clic y en ese momento, observen, me aparece una pantalla en donde me indica crear gráfico dinámico y luego me dice selecciono los datos que desea analizar. ¿Cuáles son las secciones que tenemos marcados con color azul, Iván? ¿Podría leer? Las que están dentro de ese cuadro. Así es. Las que Ahí están. dice seleccione una tabla o rango. Sí. Y la segunda. Nueva hoja de cálculo. Así es. Estos son como unos checks, ¿verdad? Circulares. Los vamos a ver en Excel avanzado, si es que tengo este mismo grupo. Tenemos aquí el rango que está seleccionado. Vamos a utilizar la fuente de datos externa o lo vamos a hacerlo dentro de una hoja de cálculo. Mire, hoja de cálculo existente. En este caso, si le doy hoja de cálculo existente, lo voy a hacer acá porque mi tabla no es tan compleja. Pero en este punto de ubicaciones, ustedes tienen que darle clic para ir a seleccionar prácticamente dónde es que van a querer el gráfico. Yo voy a seleccionar esa zona y le voy a decir que aquí quiero mi gráfico. Entonces, pero mire lo que estoy haciendo acá. Estoy creando una tabla dinámica, ¿de acuerdo? Vale, ahora veamos lo otro. Tengo esta sección acá, me voy aquí, gráfico dinámico, y ven si me aparece lo mismo. Ya me aparece lo mismo, ¿verdad? Uno tabla y el otro gráfico. Igual, nos vamos a seleccionar la ubicación en donde voy a querer mis datos. Vale, en este caso le doy clic acá y me voy a seleccionar el rango y le digo que justamente en esta zona entre la E y la K voy a necesitar el gráfico. ¿De acuerdo?
Regreso y le digo aceptar. Entonces, si usted ve acá, tengo prácticamente ya al estilo de una tabla dinámica, pueden ver para ustedes su izquierda, me parece, para mí la derecha, y aquí tengo lo que es los campos que voy a trabajar, mi gráfico dinámico. Es similar a las tablas dinámicas, ¿verdad? Es similar a las tablas dinámicas. Debemos de elegir dónde queremos mostrar los datos. Fíjense bien, dónde queremos mostrar, dónde queremos ubicar los datos. Tenemos en la parte derecha, voy a marcar aquí, permítame. Tenemos acá en esta sección, justamente a mi derecha, que estoy marcando, que estoy señalando, tengo acá los diferentes campos que voy a trabajar. Fíjense bien, me voy a configuración y ahí tenemos la tabla que voy a utilizar. Sección de campos y sección de áreas en paralelo, o nos vamos a sección de campos y sección de áreas apiladas. Esto era lo que iniciamos viendo con los gráficos dinámicos, no sé si se recuerdan. Este estilo, miren, este estilo. Entonces, tenemos los filtros y yo voy a extender aquí para que ustedes tengan mejor visión de lo que vamos a hacer. Aquí tenemos los bordes, si es que lo necesitamos, y lo vamos a trabajar a la hora de personalizar mi gráfico dinámico. Entonces, vemos esta parte y tenemos los campos. Vuelvo a mencionarlo. Teníamos sección de campos y sección de áreas en paralelo y nos vamos a quedar en la primera, más común. Sección de campo y sección de áreas apiladas. Okay. Ahora, como solo tengo tres campos, yo necesito analizar mi gráfico. La primera pregunta que me hago es, ¿qué deseo mostrar en mi gráfico dinámico? ¿Deseo mostrar los productos? ¿Deseo mostrar vendedores? Porque si yo arrastro el vendedor en lo que es los filtros, fíjense bien, y me llevo los precios en el eje. Acá, observen. Y si me llevo, ¿qué más tengo aquí? Vendedor, producto, y me lo llevo acá. Fíjense el gráfico que me está mostrando. Me hizo este gráfico, yo solo le pedí que íbamos a trabajar mi gráfico, pero también me muestra mi tabla dinámica. ¿De acuerdo? Entonces veo acá, lo voy a extender más para que ustedes puedan verlo. ¿Y qué es lo que tenemos aquí en pantalla? Bien, tenemos nuestro gráfico y prácticamente acá tenemos los vendedores. Este diseño, estos botones, era lo que leíamos en la teoría, que son los que me permiten y me indican que estoy trabajando gráfico dinámico. En este caso, yo aquí tengo la parte de vendedores, ¿de acuerdo? De vendedores. Y acá tenemos la parte de productos. Aparte, tenemos lo que son nuestros precios, ¿sí? Pero, ¿me sirve este gráfico según lo que me está presentando? ¿Cuál es el resultado o qué dato me está mostrando como valor de X según mi tabla? Vamos a ver. ¿Cuáles son los datos ubicados en el eje de las X?
Los precios. Los precios, así es. Y lo otro que me está mostrando como eje de la Y, ¿qué es lo que me está mostrando? Según mi tabla. Miren, ¿qué es? Yo voy a quitar esto. Quito este campo. Entonces, ¿cuál es el eje de las X? Miren, el precio. ¿Cuál sería el eje de las Y? Si yo me llevo esto a leyenda, mire dónde me aparecen productos, ¿de acuerdo? Vuelvo a quitar productos de acá y me lo llevo a dónde. Fíjense bien por el gráfico que tenemos. Aquí tenemos los vendedores y voy a quitar los vendedores de acá. ¿Sí? Y me voy a llevar el qué. Me voy a llevar los productos para acá. ¿Sí? Y observe si lo podemos observar en nuestra tabla. Mire cómo me muestra mi tabla. Arrastro a valores. Me llevo esto a valores. Y me llevo esto en las X. Y ahora podemos ver que donde dice producto, fíjense bien, se convierte en mi eje de las X y donde tomo la suma de precios, me aparece como eje de las Y. ¿Cuál es el valor máximo que tengo en el eje de las Y? Tengo 300. ¿Cómo me maneja la escala? La escala, el gráfico. Miren, yo le doy doble clic simplemente para poder configurar. Y aquí veo estos datos. Observen. Y observo que lo que me indica que yo le voy dando por rangos de 50 en 50. Comenzamos del cero origen, 50, 100, 150, 200 y así sucesivamente. En mi tabla, el valor mayor es este, 300. Vamos a hacerlo acá. Ok, se ve mejor el gráfico, ¿verdad? Entonces, si pueden observar ustedes, para ver el gráfico, aquí tenemos total, que es lo que me está mostrando en total. Y aquí en este dato que yo tengo de leyendas, miren, ¿qué tengo de leyendas? Aquí tengo este dato y le vamos a dar doble clic, simplemente para que me dé lo que yo necesito configurar. El total que le vamos a colocar a nuestro gráfico. Vamos a ver cuál sería el título de nuestro gráfico. Voluntario. Vamos a ver quién desea participar. ¿Cuál es el título que le vamos a colocar a nuestro gráfico? Ajá. Venta de productos. Ok. Aquí lo tenemos. Bien. Y puedo jugar con él. Doble clic. Si lo quiero dar líneas sólidas. Si le quiero dar línea degradada, sólida. Si vamos a tener un relleno sólido. ¿De acuerdo? Acá nuestro color. Y cierro aquí. Y luego en mi gráfico que tengo en pantalla,
Observen, en mi gráfico que tengo en pantalla, voy a hacer algo. Le voy a dar clic derecho y pongan atención en algo. Dar formato a serie de datos. Acá yo le puedo dar el ancho y me aparecen estas opciones. Si yo necesito, por ejemplo, conocer el límite al cual está tocando los audífonos, veamos, en los audífonos tenemos 35. Me voy a ir acá y le voy a dar clic derecho para que me agregue la etiqueta. Miren, y aquí la tengo, la etiqueta, y ya me cambió la fuente. Solo le voy a dar que me muestre a 10. Y ahora observo que la etiqueta para esa columna es ¿cuánto? 35. 3.35. Me voy a la siguiente, clic derecho. De igual manera, le vamos a tratar de agregar lo que son las etiquetas. Yo le voy a dar clic acá, fíjense dónde estoy, donde aparecen las etiquetas y yo veo cambiar la forma. Miren, la forma de la etiqueta. Yo puedo agregar esta fórmula. Miren lo que me cambió. ¿De acuerdo? Y aquí cambiamos la forma y nos quedamos normal. Entonces le vamos a tener que terminar de configurar. Vean la diferencia cuando yo elijo la etiqueta. Bien. Cambio el tipo de gráfico. Entonces aquí, ¿qué voy a seleccionar para que me dé mi etiqueta? Formato de etiqueta. Observen. Formato de etiqueta y aquí la elijo. Ahora veamos acá, cuando le dimos clic derecho, podemos cambiar el gráfico. Ese es cuando nos referimos a las etiquetas. Miren, agregar etiqueta. Vamos aquí. Vamos a este otro. Agregar etiqueta. Le doy línea exponencial o se lo quito. Por eso estamos viendo el formato de etiqueta. ¿Sí? Estamos acá, formato de etiqueta, valor de la serie. ¿De acuerdo? Aquí nosotros podemos configurar. Cuando llegamos a esta línea exponencial, y podemos ir lo que queramos a nuestro lado. Podemos configurarlo con respecto el máximo, el valor máximo, yo le puedo indicar que son 300 y aquí indicar que sea por cada 100, pero no voy a ver el 35. ¿De acuerdo? Entonces también aquí lo que puedo hacer es que nos vamos con 25 y aquí nos vamos a 325. ¿Sí? Aquí está. ¿Qué vamos a hacer? Datos. ¿Cierto? Si lo marco. ¿Qué vamos a actualizar acá? ¿Qué vamos a actualizar? ¿Sí? Y tengo mis datos. Miren, cerrar, mover tamaño. Ustedes deciden si van. Seguro que se conserva mejor. No. ¿De acuerdo? Tenemos está las opciones de. en este
Loco, ¿eh? Ah, esto es, loco, un chiquito. Sí, Podemos ahí te acabo de decir lo que estaba viendo. Ah, pero ¿Alguno de bueno, ustedes vamos, tiene activado el micrófono para que lo desactive? Y aquí está, le dijimos que iba a ser de 25 hasta 325. Este es nuestro gráfico, ¿ok? Suma de precio, ¿qué queremos hacer? Ya no queremos suma de precio, sino que vamos a necesitar el conteo, ¿de acuerdo? Miren, aquí me aparece para cada uno de ellos. En cuanto a productos, ¿qué necesito ver? Solo por la venta de celulares. Y el gráfico, aquí está. ¿Ven? Entonces vemos acá, nos vamos a seleccionar teclado también y le damos a aceptar. Y ahí nos va utilizando cómo es que nosotros queremos representar nuestro gráfico. Estos son los campos de filtro. Miren. Y este es el dato del valor Y que representa mis precios. Luego, acá, cuando le damos más, podemos agregar títulos del eje. Miren. Y aquí, ¿qué solemos hacer? Productos. ¿Ven? Productos. Ya tenemos. Y aquí, ¿qué sería? Comparación. Precio. Producto. ¿Ya? ¿Qué más encuentro al darle signo de más? Quito las líneas de tendencia. Observen las cuadrículas, las tablas de datos, las etiquetas, el título, los ejes, las leyendas y las líneas de tendencia. Y no tenemos nada. Etiquetas de datos, tabla de datos, título, como lo quitamos, hay que volverlo a ubicar. Título del gráfico, observe los ejes, le damos clic en eje, horizontal primario. ¿Okay? Este es mi gráfico prácticamente. Vamos a crear otro diseño. Nos ubicamos en cualquier parte de la tabla. Fíjense que tenemos acá los datos que tenemos. Y el gráfico que vamos a crear. Vamos a ver cuenta de precios. Es nuestra tabla dinámica. Observen. Nuestra tabla dinámica la podemos cambiar. Bien, agregamos productos como filtro. El precio está bien. Y vamos a ver con otro valor. Precio, producto, vendedor. Ok, vendedor acá. Fíjense bien. Aquí los tenemos. Damos el filtro. Vamos a elegir todo. Ok, ahí tenemos nuestra tabla dinámica. Y vamos ahora a insertar nuestro gráfico dinámico. Damos clic. Así nos va a representar el gráfico. Observen. Podemos elegir este. Podemos elegir este otro. Hay algunos que no se pueden aplicar según los datos que estamos manejando, ¿de acuerdo? Ahí sí hay que tener mucho cuidado. Circular de barra, de áreas. Superficie, no podemos crear. Radial, sí podemos. Rectangular, tampoco. Este tampoco. Prácticamente los más comunes. Vamos a elegir este circular. Bien, aquí lo tenemos. Miren. Tenemos el gráfico circular.
Y aquí vamos a agregarles etiquetas para todo. Como estamos utilizando acá, el contar, fíjense bien, a dónde lo tenemos acá, miren, de nuestra tabla dinámica, y le vamos a decir que tome el de sumar. ¿Qué pueden observar en nuestro gráfico? Vamos a ver, lo voy a hacer más pequeño. Vamos a salir aquí para acá. Ok. ¿Qué pueden observar ustedes aquí de nuestro gráfico? Voy a reducir esto. Ahí está. ¿Qué logran observar ustedes acá ahora? Veamos. Mi tabla dinámica hace que mi gráfico dinámico cambie sus datos. Si yo vengo acá y configuro formato de celda que sea número, aceptar y cambio algún dato, fíjense bien, teclado le colocamos 10. Como no estamos hablando de teclado, observen, según mi tabla, voy a hacer hacia acá, teclado 10, el otro 45, aquí está. Miren, pero lo que yo observo es que necesito comprender los precios. Por ejemplo, aquí estoy viendo correlación a los precios, ¿sí? Entonces voy a cambiar un dato en donde dice vendedor, lo voy a quitar, y donde dice producto, me lo voy a llevar acá. Ahora sí, cambió mi tabla original. Miren, 20. ¿Quién es 20? Teclados. ¿Puedo cambiar datos de mi tabla dinámica? No los puedo cambiar. Bien. Y los tengo. Este es mi gráfico y veo también a mi derecha qué es lo que necesito cambiar y actualizar. ¿Qué significa aplazar actualización y actualización? Miren. Audífonos, ¿cuánto tienen? 35. ¿Qué dato vamos a cambiar? Aquí no podemos cambiar nada. A menos que de aquí indique que los datos que yo cambie aquí, me los va a alterar acá. Vamos a ver, aquí agregamos 100. Vamos a ver si me lo va a actualizar. Observen. Teclados 20. No me los actualiza, sino que es según los datos que tengo en mi tabla dinámica. Le voy a actualizar. Bien. Igual. 100. Ya no me lo actualizó. Ahora me voy a mi gráfico. Lo voy a hacer para acá. Entonces, ¿qué necesito acá? Observen. Solo tengo los productos. Clic derecho. Aquí podemos nosotros cambiar la forma de esa etiqueta. Observen. Formato de etiqueta. Cambiar la forma de etiqueta. Igual. Y cambiar el tipo de gráfico. Cambiar la fuente. Lo que es el tamaño. Y le damos a aceptar. Como les elegimos a todos, elijo todo mi gráfico, adentro del gráfico, clic derecho, formato de punto de datos, es lo que manejamos, miren, en el ejercicio anterior. Las etiquetas o cambiamos el gráfico. Nos vamos a ir a columna.
Y ahí está. Observen. Tengo los precios que utilicé como filtro, productos. Observen. Estos van a ser mi filtro. Audífono. Ok. Solo audífono. ¿Qué más necesito? Bien. ¿De acuerdo? Puedo ir cambiando lo que quiero. ¿Sí? Solo necesito indicarle cuáles son los cambios que voy a hacer. Entonces, este es el gráfico dinámico que me salió de mi tabla dinámica. ¿De acuerdo? Aquí vamos al ejercicio 1. Tenemos el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Vamos a trabajar nuestro ejercicio 3 con la tabla. Venimos. Vamos a ver. Elegimos mi tabla. Ya tengo mi tabla. Y ahora vamos a decirle ingresar. Y le digo gráfico y tabla dinámica. ¿Dónde lo vamos a agregar? Que sea una nueva hoja de cálculo. ¿Ok? Esta es mi nueva hoja de cálculo. Y aquí comienzo primero a organizar ¿el qué? Mi tabla dinámica. Tengo clientes. Vamos a ver qué más tengo. Ok. Cantidad. ¿Sí? En valores, nos vamos a ir acá. Le agregamos cantidad. Vamos a agregar, perdón, aquí. Sucursal. Y pasamos cantidad acá. Y los precios aquí. Si ustedes ven esa tabla, me la tiró con todo el gráfico y tengo que comenzar a actualizar. ¿Por qué se ve tan pequeña? Pregunto. ¿Por qué veo tan pequeños los datos? Ajá. Esta es mi tabla. Y este es mi gráfico. Sucursal 1, sucursal 2, sucursal 3, 4 y 5. Ok. ¿Qué datos se está tomando acá? Es el este, 15. El anaranjado, 20. 50, 23. El gris. Y de esa manera, yo vengo acá. Me voy a inicio y le digo centrar los datos. Vaya, miren, ¿no? Centramos los datos. ¿De acuerdo? Y aquí si yo quiero, clic derecho, formato de celda. Okay. Vale, miren. Formato de celda. Moneda. Ok, ahí está nuestra tabla. Centramos y este es nuestro gráfico. ¿De acuerdo? Le damos aquí en aceptarlo, miren. Ok, este es nuestro gráfico dinámico. Podemos hacer cambios en él. ¿Qué cambios sugiere usted para mostrar los datos que tiene mi tabla dinámica? ¿Cuántos campos estoy utilizando? Miren, estoy utilizando acá, allí, cliente, equipo, cantidad, sucursal o total. Me llevo la parte de totales, me la llevo acá
¿Y qué más puedo analizar? Los clientes. Como filtros. Ahora nos vamos aquí a los clientes. Miren, solo de. Veamos. Vamos con acá y le damos a aceptar. Dos sucursales de dos personas. Miren. ¿De acuerdo? Columna 23. Así es, columna 23 y el precio. Y aquí tenemos los totales. Miren la cantidad y el sumar. Ok, antes de seguir con el siguiente ejemplo, ¿comprenden cuál es la función de un gráfico dinámico? Vamos a ver, voluntario. Al final, veamos Ivania, veamos quién más. Acabo de ver los que suelen activar su cámara. Es Gerson, solo ellos dos. Bueno, yo creo que Jenny ya no se conectó. Igual, es de recordarle que necesitan trabajar esta parte, completar los ejercicios y obtener su respectiva nota. ¿De acuerdo? Ok, ¿comprendemos la tabla dinámica o nos Se vamos? comprende. Ok, nos vamos ahora a eliminar esta. Y con respecto a ello, yo quiero que ustedes me hagan un gráfico dinámico y me digan qué quieren demostrar, qué quieren analizar. Puede ser de esta tabla. O lo hacemos de la otra tabla. Vamos a hacerlo de esta tabla. Vamos a quitar estas dos columnas, a reducirlas y para que tengan más espacio. Bien. Sí. Aquí tenemos nuestra tabla. Ayúdenme a crear una tabla dinámica y un gráfico dinámico. Ayúdenme. ¿Quién me va a ayudar? ¿Qué hacemos primero? Ajá. ¿Qué hacemos primero? Yo quiero que uno de ustedes me diga el ejercicio que vamos a hacer. Díganme, primero haga esto, segundo paso, haga lo otro, Cecilia. Tercer paso, haga esto. Ajá. ¿Quién me ayuda? ¿Laura? Ya voy. Estaba ¿Comprendimos? abriendo aquí un Excel para irme ahí. Vaya, excelente. Vea y me dice. Voy a cambiar algo aquí para que me dé espacio y podamos ver el gráfico. Si es que va a ser gráfico usted. Y aquí anota 3. Ahora sí puedo reducir este campo o el ancho. Y reducimos aquí. Aquí le vamos a llamar pago mes. Nomás por ser, por ver bien el gráfico. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a llamar promedio. Así. Aquí, horas. Y lo manejamos así. Bien. Y lo tenemos. Bien.
Vamos a hacer la tabla dinámica y el gráfico dinámico. Vamos a ver quién me ayude. Un voluntario. Laura. Primero hay que seleccionar la tabla, si no me equivoco. Ajá. Tenemos que seleccionar nuestra tabla. Ok, hemos seleccionado el rango de nuestra tabla. Número dos. ¿Qué sigue? Insertar tabla dinámica. Insertar. Nos vamos a insertar. Acuérdense que tenemos dos opciones. Uno, tabla dinámicas, y el otro, nos vamos de un solo a gráfico dinámico y tabla dinámica. ¿Qué les parece? ¿Cuál seleccionamos? Las dos de un solo gráfico y tabla. Ok. Gráfico dinámico y tabla. Para que tengamos espacio, ¿lo hacemos en una nueva hoja o lo hacemos aquí? Ahí. Aquí. Vale, vamos a ver. Lo vamos a hacer en una ubicación existente. Vamos a elegir acá la J5. Vamos a ver si me lo da 5. Ok, ahí está. Miren, J5. Cada vez hago un ejemplo diferente para que ustedes puedan analizar, ver lo que estamos haciendo. Nuestra tabla dinámica. Ok, Mauricio. J5 sería donde va a estar la tabla y el gráfico. En la J5, de ahí me va a desplegar todo. Desde ahí, acuérdense que mi tabla dinámica va a ir cambiando, ya sea anchura o va a ir reduciéndose según los campos que marquemos para nuestra presentación de la tabla dinámica. ¿De acuerdo? Está bien. Bien, entonces le damos clic acá y nos quedamos aquí a mi derecha, mi tabla dinámica. ¿Qué datos necesito analizar? Si ustedes ven, tenemos ID, participante, nota 1, 2, 3, promedio, si pagó el mes, si completó las horas sociales o no las completó. Necesitamos conocer si pagó el mes. Yo le he escrito texto, no es necesario, horas sociales, tampoco. ¿De acuerdo? Entonces me interesan los datos numéricos. Díganme qué campo pasamos para qué sección de mi tabla dinámica. Le doy clic aquí para que se recuerden que estamos utilizando sección de campos y sección de áreas apiladas. ¿Ya? Bien, díganme, Natalie, ¿dónde pasamos los campos? ¿Dónde arrastramos los campos? Figúrese usted que voy a presentar como columnas que son verticales o como filas que van a ser prácticamente aquí en la tabla dinámica sin el problema. Las filas son filas, columnas son columnas. Dígame, ¿Person quiere ayudar? Okay, no me dice nada, Gerson. Sigamos, Natalie. Participante en columnas. En columna. Para mí, ahí están los participantes. Recuérdense de que columnas nos van a aparecer desde la J en adelante. ¿De acuerdo? Vale, Ajá. digamos. Bueno, sí. Digamos. Acuérdense que estamos construyendo la tabla. Es decir, usted solo diga que vamos a arrastrar y después le vamos a ir dando forma.
Juan Ricardo, ¿qué tal? Estoy llegando hasta tarde. Bueno. Entonces, ¿qué hace? Eso es el puerto Antonio. Hola. Eso es el puerto Antonio. Etiqueta, ¿sí? ¿Cómo? Y ya nada más de en orden de que dijo la compañera. Ah, bueno. Sí, sigamos entonces con con la tabla dinámica. En Los clase ya la promedios, tal tenemos. vez. ¿Ya arrastramos? Los promedios. Los promedios, ¿a dónde los arrastramos? En valores. En valores. Así es. En valores. Ajá. Acuérdense que estamos tocando tablas dinámicas y gráficos dinámicos, ¿de acuerdo? Sí. Ok, ahora Y sería de cambiar participantes a fila. participantes a fila. Ustedes sugieren. ¿Podemos analizar así el gráfico o necesitamos algo más? ¿O estamos bien ahí? Dígame. No, se ve feo. Se ve Muy cargada de letra. muy cargado. Sí, acuérdense que se ve muy cargado porque estamos manejando primero dos nombres. Segundo, la cantidad de datos que estamos manejando es bastante. Sí, veamos el gráfico. Miren. Y lo tenemos. Estamos analizando en las ejes de las X, participante, en las ejes de las Y, cuáles son la suma de promedios. Entonces, ¿qué sucede? Aquí, con lo que dicen ustedes, el gráfico, bueno, de hecho así tiene que ser, porque si yo comienzo a analizar y a comparar, voy a ampliar todo el gráfico para poder leerlo. Ustedes observan acá, Joana, piensen bien, voy a ubicar en Joana, vamos a ver cuánto tiene Joana, tiene 7, vamos a ver, tiene 4 y algo, ¿de acuerdo? Y así puedo ir comparando con todos, vamos a ver. Permítanme. Ok, ahí. Vamos a ver ahora. Vamos a agregar aquí. Sí, igual, podemos agregárselo a cada uno. Entonces aquí la dificultad es que tenemos los nombres. ¿Me cambiaron de posición los nombres? Sí. Se ven mejor, ¿verdad? ¿Cómo Sí, se están? ve mejor así. Tiene mejor presentación. Ahora, podemos cambiar nuestro gráfico, podemos modificarlo. Queremos ver algo, permítame. Clic derecho, seleccionar datos, formato de línea de trazado. Vamos a ver. Si seleccionamos formato de línea y le doy relleno, o aquí le damos con línea sólida. Veamos. Ok, nos quedamos ahí. Vamos a ver si nos presentó algo. ¿Pueden ver algo ustedes sobre las líneas? Hola. Formato de línea. Veamos lo que es el color. El ancho, la unión, veamos seis sombras,
Okay, vamos aquí y le damos cerrar. Si ustedes ven los bordes que me tira la línea, ¿qué color son? Vamos a hacer algo aquí. Quiero quitar algo. Ok. Bueno, la fórmula está bien. Sí, aquí lo tenemos. En esta parte configuramos, miren, automático, relleno de trama, imagen, relleno degradado, relleno sólido. Puedo aplicar uno a la vez. Observe, las líneas que me aparecen acá horizontales son las que le agregamos. ¿Se fijaron? Miren. Las líneas. ¿De acuerdo? Yo elijo mi gráfico y que puedo configurar, restablecer, guardar como plantilla o seleccionar mis datos. Miren, eje de leyendas que tenemos. Vemos los promedios. Voy a cerrar acá. Vemos los participantes y solo comparo entre estos tres. Ok. Vemos mi gráfico. Ok, allí está mi gráfico. Miren. Aquí está mi gráfico. Ese es por el hecho de manejar lo que son los participantes, pero podemos seleccionarlos todos. O no seleccionamos ninguno. ¿Sí? Aquí me aparecen todos. Y el gráfico se ajusta automáticamente. Si este gráfico lo llegara a cortar y lo lleva a PowerPoint, de seguro se miraría mejor. ¿Sí? Bien, voy a dejarles esta actividad para que ustedes, ok, pueden retirarse, ya saben. Quiero que por favor capturen lo que es la tabla. Quiero que por favor capturen esta tabla que está aquí. Solo con esos datos vamos a tomar 10 datos nada más. Y quiero que por favor me envíen un ejercicio creando la tabla dinámica y el gráfico dinámico. ¿De acuerdo? Me avisan cuando hagan la captura. ¿Ya hicieron la Ya, captura? gracias. Sí. ¿Ya? Sí, ya. Ok. Bueno, Ya. entonces voy a pedirles de favor que trabajen eso y me manden, si es posible, en el grupo la actividad para ver. ¿Quién de ustedes hace un gráfico y tabla dinámica de manera diferente? De hecho, no van a hacer lo mismo. Lo importante es que conozcan los procedimientos según lo que buscamos en el objetivo de la sesión de este día. ¿De acuerdo? De acuerdo. Okay. Ok. Bien. Okay. Así es. Entonces, vamos a llegar hasta acá. Y nos vamos a ver en la última sesión el día de mañana, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias. Pasen buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, ingeniero. Se hace Buenas un... noches. Igualmente.